Católicos mexicanos pagaron hasta 80 mil pesos para costear su viaje a Polonia y participar en las actividades de la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, que es encabezada por el Papa. Procedentes de Querétaro, Celaya, Irapuato, Guanajuato y la Ciudad de México, todos pertenecen a movimientos católicos y templos distintos. El grupo se organizó para permanecer en Europa 28 días. Los peregrinos mexicanos, como muchos de diversas partes del mundo, fueron hospedados gratuitamente gracias al apoyo de los organizadores. Tampoco gastaron hospedaje en Cracovia, donde otras familias católicas les dieron asilo. Terminada la jornada, el próximo domingo 31 de julio, continuarán su viaje con una posjornada, 2 semanas en las cuales tienen intención de conocer Alemania, Croacia, República Checa e Italia, incluyendo una etapa en Roma y el Vaticano. En esta Jornada Mundial de la Juventud se inscribieron más de 350 mil asistentes de 187 países distintos. Los mexicanos suman unos 7 mil. Con información e imágenes de Andrés Beltramo Álvarez. Enviado Notimex.